about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Vale. Estoy seguro de que el anuncio no terminaba así. Todo el mundo piensa que el personal desapareció hace 10 años. Seguimos aquí. Encuentra la flor. ¡Ah! Ya lo creo que voy a ir. ¿Hola? Hola, soy Daiquester. Tal vez me recordéis por mi canal, Los Dominios de Daiquester. Bueno, no tenemos mucha actividad desde hace un tiempo, pero bueno. O quizás por el hecho de que yo solía trabajar aquí hace 10 años. Creía que todo el mundo había desaparecido, pero recibí una nota diciéndome que no es así. Lo cual me alegra mucho porque no me habéis pagado el cheque con mis horas extra. Hace 10 años que me debéis 50 pavos. Sí, ya sé que no será mucho, pero igual con ello me podría pagar, no sé, 2 meses de Netflix que no vería nunca, o algún juego que se quedaría muerto de risa en mi biblioteca de Steam. Ah, pues parece que no hay nadie. Entonces, ¿quién me envió esa nota? Vamos a ver qué tenemos en el ordenador de la recepción. Pues no funciona. Sí. Esto tiene pinta de... ¿Qué es esto? ¿Una cinta de VHS? Podrían haber dejado una nota. Habría sido más fácil para todos. Para empezar, ¿dónde se supone que voy a ver yo este cinta de... ¡Oh! Reproductor. Espero que tenga corriente. Hi, my name is Leif Pierre. ¿Quién? I'm the head of innovation here at the Playtime Code. Ah, sí, ese individuo. Then you're trespassing. ¿Eh? Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Pero... So, trespasser... Pero la nota... Where, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. Mierda. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And... Eso no suena bien. That's one of the more tame... aspects of our system. No spoilers. Quiero spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Vale. Quiero que lo mejor es largarse cuanto antes. ¿No es esta la puerta por la que he entrado? ¿Por qué ahora está cerrada? Bueno, no pasa nada, todavía quedan dos... una puerta que seguro que no está cerrada. Sí, sí, seguro que no está... pues sí, está cerrada. En fin, parece que sí que es demasiado tarde para dar la vuelta. Hombre, pero 50 pavos son 50 pavos, o sea que merece la pena. ¿Qué es esto? Come saludablemente, igual que Bron. Me encanta este tipo de publicidad. ¿Qué más dice?
La cafetería de Playtime Co. recomienda una ingesta diaria de 4.000 calorías. Joder, no me extraña que haya tanta obesidad infantil en este país. ¿Qué tenemos aquí? Ah, la tienda de regalos. Y parece que solo la han saqueado parcialmente. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando ese tren ahí? Es decir, el incidente donde desapareció todo el mundo, o supuestamente desapareció porque alguien me tuvo que mandar esa nota, fue hace 10 años y sigue funcionando como si nada. Un momento. Verde, rosa, amarillo, rojo. ¿De qué me suena eso a mí? ¡Ah, sí! Y el código para entrar en el área de seguridad. ¡Qué pringados los seguratas! Nos colábamos ahí, cambiamos las grabaciones para que pareciera que estábamos currando. Uy, Poppy quiere jugar. Más bien, Poppy quiere robarte el alma. No importa dónde me ponga, parece que sus ojos me siguen. Vale, vale. Eso es un cartel. A ver. Verde, rosa, amarillo, rojo. Como en los viejos tiempos. A ver. Otro ordenador que seguro que no funciona. Y otra cinta de VHS. ¿Qué coño tenía esta gente en contra de dejar notas? A ver. ¡Ah! ¡El Grab Pack! ¡Ay, tío! ¡No me acordaba del Grab Pack! ¡Me encantaba ese trasto! Hacía que el trabajo pareciera un juego, vamos. Con eso podías mover cargas increíblemente pesadas, como cajas o puertas muy grandes. Hacía otra cosa. ¿Cuál sería la palabra? ¡Reconducía la electricidad! ¡Coño! ¡Era un aparato muy útil! ¿Por qué nunca lo vendieron? ¡Ah, sí! Por eso. Ay, pobre Dani. Nunca vio venir ese chocolate a los 5. Bueno, supongo que por eso no se contratan adolescentes si se les da acceso a ingeniería pesada. Sí, muy bonito, pero ¿en qué me ayu...? ¿Eh? Esto... se ha abierto porque yo he visto la cinta. ¿Qué? ¿Cómo se supone que funciona esto? En fin, vamos a ver qué hay. ¡Eh! ¡Un Grab Pack! ¡Oh! Solo tengo una mano. Y además soy diestro. Me pregunto si... ¡Ja! ¡Toma ya! Vale. De acuerdo. Hola, Hagi. A ver. Hagi Gagi, 1984. Playtime Co. ha diseñado cientos de juguetes diferentes, pero ninguno conectó con el público tanto como Hagi Wagi. Nuestro fundador, Elliot Ludwig, quería crear un juguete que pudiera abrazarte para siempre. Como siempre, el proceso de creación de juguetes casivos de 4 pasos de Playtime Co. fue un éxito. Con un poco de hilo y poliéster, nuestro adorable amigo Hagi llegó a la vida. Hagi Wagi ha sido el juguete más popular y vendido de Playtime Co. hasta la fecha. Uy, ¿por qué habré pulsado el botón rojo? Sí, parezco gilipollas. Bueno, Hagi, mientras no cobres vida e intentes comerme, todos colegas. ¡Choca los 5! Ajá. Otro sitio para poner la mano del Grab Pack. Ah, mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué? Hagi, ¿tienes una llave? ¿Tenías esa llave antes? Creo que no quiero saber la respuesta. Espero que sea la de la sala de la energía, porque si no... Bueno, pues menos mal. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué esas puertas se cierran con un zas? A ver, recuerda... Sé amable con los demás, preséntate a la hora, no te escondas detrás de las puertas para asustar a Leif Pierre. ¡Ah, venga ya! Si eso era lo más divertido del curro.
No te quedes más tarde de las 8 de la tarde, malgastes el tiempo de la compañía, juegues con la maquinaria o entres en el área de innovación sin autorización. ¿Quién cojones se quedaba más tarde de las 8? Bueno, supongo que los guardias nocturnos, pero imagino que eso no irá por ellos, no tendría mucho sentido. ¿Eh? Espera, ¿qué? ¿Esto es sangre? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Vale, creo que lo mejor será arreglar la electricidad y salir de aquí cuanto antes. Hace cosquillas. Espero que no me esté poniendo los pelos de punta. ¡Ja! ¡Toma ya! ¡Éxito! ¡Eh, supervivientes! Si me oís, ahora no solo quiero mis horas extra, también quiero cobrar mi tarifa de electricista. Con lo que me debéis un total de 350 pa... ¿Hagi? ¿Colega? Vale. Vamos a analizar la situación con calma. Está claro que no estoy solo aquí. Y quien quiera que esté conmigo, bien es un ladrón sexualmente perturbado que tiene un fetiche bastante enfermizo por un pitufo peludo de 4 metros, o bien tenemos una pesadilla que encaja en esa descripción correteando por ahí. Por favor, que sea el ladrón salido. Vamos a ver. Haz un amigo. Bueno, espero que ahí esté mi cheque y una salida. ¿Hagi? ¿Eres tú? Espero que siendo arrastrado por un ladrón super salido. No pienso ir por ahí. ¿Qué tenemos aquí? Hacia el infierno. Suena mucho mejor que la alternativa. Muy bien. A ver, escúcheme, señor ladrón. Soy un antiguo empleado de Playtime Co. Así que si no devuelvo la propiedad robada... será facepalmeado hasta la muerte. ¡Ah! ¡Qué puto asco me he enterado en la boca! ¿Dónde estoy? ¿En un almacén? Yo lo que quería es una salida. Bueno, o mejor, mi cheque. Vamos a ver. Hagi dice: recuerda tomarte descansos. Los descansos más largos de 10 minutos no están permitidos. ¡Pringaos! ¿Cuánto tiempo se creía que nos pasábamos descansando? ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah! La otra mano del Grab Pack. ¡Genial! ¿Cómo cojones funciona esto? Azul. Me pregunto si... necesito poner todos los colores ahí, ¿eh? Rojo, amarillo, verde. Muy bien, tráeme mi mano. Ay, es que esta cosa no puede ir más despacio. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo. ¡Por fin! ¡Choca los 5! ¡Choca los 10! Muy bien. Supongo que ahora podremos abrir esa puerta. ¡Toma ya! Bueno. A ver.
¡Wii! ¡Qué guay! ¡Jeje! ¡Mola! Y así le añadimos un poco más a factura de electricista. ¿A dónde conducirá todo esto? Porque la verdad es que... no veo nada. Bueno, hay un poco. ¡Ah! ¡Coño, qué susto! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Oh, loco! Este sitio. Vale, ¿dónde coño estoy? Nunca había estado en esta parte de la fábrica. Ay, y no parece que mi cheque vaya a estar aquí. Me cago en la... A ver, ¿qué dice aquí? Haz un amigo, 1960. Nuestro fundador, Ilio Ludwig, era un visionario. Él fue responsable de todas las grandes hazañas de Playtime Co., pero de entre todas las cosas increíbles que hizo, la máquina Azun Amigo es la más creativa, impresionante y avanzada. Ella es la única responsable de la fabricación de casi todos los juguetes de Playtime Co. vendidos en el mercado a día de hoy. Todo lo que necesita ser alimentada con las piezas correspondientes, ella sola pintará, montará y hará un control de calidad. Se acabó la tediosa selección y el agotador trabajo. Esta máquina puede hacer todo esto y más. Y de paso ahorrarte un mogollón de pasta en empleados, ¿verdad? Sí, a ver. Bueno, de todas formas a mí esto no me interesa. ¿Qué cojones? Nadie se marcha sin un juguete. Mierda. Bueno, a ver. Habrá que arreglar la máquina esta. Muy bien, máquina. Hazme un amigo. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Me cago en la... joder, ¿por qué aquí todo tiene que dar miedo? No sé, nada, a ver. Abremos esto, abremos esto otro. Y bueno, eso se debería ser todo. Lo haría más rápido a mano. Bien, mi nuevo mejor amigo. Ahora sácame de aquí, ¿vale? Bueno, mira, estoy cansado. Yo creo que me voy a ir a casa y a volver a checar. ¡Me cago en la grandísima puta! ¡Ah! No era el ladrón degenerado. ¿Por qué no podía ser el ladrón degenerado? ¡Saca los 5! ¡Saca los 10! ¡Oh, mierda! Ah, vale. Ah, sí. Ah, por aquí no me seguirá. ¡Ah, mierda! ¡Como me he adelantado! ¡Mierda! El ruido no ha ayudado, seguro. ¿Dónde coño está?
con... Por ahí no. Vale. Por aquí tampoco. Abre, abre. Corre. Mierda. Mierda. ¿Por qué cojones esto va en el otro sentido? Vamos. Mierda, no hay salida. Ya sé. ¿Quieres un abrazo, Faggy? Pues lo siento. Pero yo soy más de dar la mano. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿En serio? ¿Por qué no podía ser un ladrón degenerado? Vale, a ver. ¿Dónde coño estoy? Ahí va. La flor. Bueno, vamos allí. A ver si puedo coger mi cheque y largarme de este puto sitio de una puta vez. Sí que estamos altos. ¿Qué profundidad tiene esto? Todavía no he oído a ese bicho caer al fondo. ¿En serio? ¿Por qué todo tiene que ser tan siniestro aquí? ¿Dónde estoy? ¿En la casa de una abuela? Esa música no me gusta nada. Abuela, mire, es que no he tenido un buen día. Básicamente acabo de correr por mi vida huyendo de un huggy-wuggy de 4 metros. Y lo único que quiero es coger mi cheque de... Espera, ¿cuántos trabajos de electricista hice? Primero en la sala de la energía, después en la cadena de montaje, luego la máquina, 3. Total de 950 pavos y salir de aquí de una puta vez. ¿Por qué voy a la habitación más siniestra? ¿En serio? Hola, Poppy. Ay. No. A ver, que nadie me diga que tengo que abrir esto. Ay. Por favor, que sea una muñeca normal, que sea una muñeca normal, que sea una muñeca normal. ¡Oh, mierda! You opened my case. Probablemente fuera un error. ¿Tienes mi cheque? Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros y darle a la campanita. Y si queréis apoyarme, aquí tenéis el enlace a mi cuenta de Patreon. Recordad que para mí sois leyendas.